Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos viva mejor el día de hoy y vamos a tratar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de muchas lesiones que se pueden presentar en nuestros huesos o en los cartílagos, productos de qué del diario vivir o de algún deporte que estemos practicando. Así es que eso es muy común ahora en estos días, ya que la actividad física a la que nos vemos, a las que te, nos vemos obligados en realidad a realizar para llevar un buen estilo de vida, muchas veces puede ocasionar este tipo de lesiones si obviamente no se las hace, no se las realiza bien y sobre todo bajo vigilancia. Así es que estés atentos porque aquí vamos a tener muchos consejos y también muchas medidas que debemos de tener eh, como precaución para que estas lesiones no se produzcan. Y si se producen, pues obviamente acudir siempre a donde el especialista. El día de hoy contamos con un especialista de primera línea a quien presentaré luego, pero antes quiero invitarlos a que vean una nota que les tenemos preparados acerca de este tema el día de hoy. Así es que les recuerdo siempre que el 222 -16 18 está a sus órdenes y empezamos ya, viva mejor con la nota. Vamos adelante. Lesiones deportivas óseas Una lesión ósea es una anomalía en el crecimiento o la estructura de un hueso. Estas lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, aunque son más comunes en los huesos largos, principalmente en los brazos y las piernas. Estas lesiones óseas se producen por microtraumatismos de repetición y por una defensa inadecuada del hueso correspondiente. Está relacionada siempre con la actividad física y con un gesto repetitivo continuo. Los impactos repetitivos además pueden provocar un edema óseo. Su sintomatología es exclusivamente dolor. No existen ni desplazamientos ni deformidad. Sufrir una fractura por fragilidad ósea debido a un traumatismo menor, como una caída desde la propia altura, pasado los 50 años, ya es suficiente para lograr diagnosticar osteoporosis, si no existen indicios de otras patologías que la hayan podido provocar. Muchísimas gracias, estamos de regreso y gracias por sintonizar este su programa donde siempre les estaremos llevando consejos muy útiles. Voy a presentar ahora a nuestro querido invitado, quien es el doctor Ángel Aguad Saab. El doctor Aguat es graduado, fue graduado de médico general en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y ha hecho una especialidad en la Universidad de Guayaquil. Es actualmente el jefe de traumatología del Omni Hospital, vicepresidente de la CEO de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía y Medicina Deportiva. Y tiene cursos de posgrado y actualizaciones constantes en su especialidad, que es la traumatología y ortopedia. Bienvenido, doctora Watt, a este su alma mater, a este su canal, a este su programa, donde siempre pues estaremos muy gustosos de tenerlos. Muchísimas gracias doctora por la invitación, aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar haciéndole Empecemos. las preguntas de rigor, porque este tema, como yo les había dicho al inicio, es un tema de un día, del día a día, eh, nuestros huesos, nuestros cartílagos, a medida que pasa el tiempo, pues obviamente van envejeciendo, se van desgastando y si realizamos una actividad física que es bueno, obviamente ese eh, desgaste se retarda un poco, pero que de todas maneras tenemos que tener ciertas precauciones. Así es que, doctora Watt, ayúdeme con algo. ¿Cuáles son las lesiones o cuáles son esos pacientes que generalmente acuden a su consulta y usted tiene que ver más a menudo? Bueno, eh hay varios tipos de lesiones, uh -huh. hay varios tipos de pacientes. Okay. Hay pacientes que de verdad son deportistas y hay otros que dicen que son deportistas. Uh -huh. yeah. Y eso, esa aclaración es muy importante y tenemos la necesidad de hacerla debido a que no es lo mismo una persona que entrena su cuerpo todos los días para llegar a una meta o para realizar una uh -huh. actividad, sea fútbol, básquet o hacer una maratón, uh -huh. que otra persona... No hablo de pacientes, sino de personas uh -huh. que va el fin de semana a jugar fútbol con los amigos, un campeonato de los colegios, de padres de familia, y que no están preparados y que no es su rutina y resulta que creen que todavía tienen 15 años ah, sí, pues. y juegan muy bruscamente y entonces ahí es que ocurren todos los trastornos y claro. todos los problemas que. Que normalmente se ven. Porque sus huesos y sus ligamentos no estaban acostumbrados a esa actividad y de un momento a otro la retoman, por así decirlo. Así es. Y por quedar bien ante sus hijos y ante sus ex compañeros, pues obviamente a veces abusan. Exacto. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿verdad? Y ahí vienen todos los problemas, igual que las famosas maratones 5K okay. que todo el mundo quiere hacerlas, pero Correcto. no tienen el entrenamiento ni la capacidad de, de hacerlo, porque no es de ah, ya voy a correr 5 kilómetros. Uh -huh. Entonces, cuando uno llega a someter a su cuerpo a una actividad a la que no está acostumbrada, empiezan a sufrir las articulaciones. Correcto. Si es que primero no tuvo algún desgarro muscular, que es muy frecuente, uh -huh. los desgarros, tanto a nivel de la pantorrilla o a nivel del muslo, o si no tenemos algún problema en el tobillo o si no tenemos algún problema a nivel de las rodillas o en la columna. Es lo más frecuente. Okay. ¿Ya? Eh, diría que es rodilla, columna, tobillo y después hombro. En la gente que hoy en día cree que hacer crossfit a morir es el mejor deporte del claro, mundo. No, cuando eh. el crossfit es bueno, pero bueno. siempre y cuando tengas un buen entrenador que te lleve a hacer un buen ejercicio. No es que, como muchos dicen, si no vomito, no he hecho ejercicio, Uy, no. eso es terrible. Claro. Y entonces ahí es que vienen todos los problemas y todas las causas de lesiones a nivel de las articulaciones. Sobre todo de la rodilla, yo digo, la rodilla a veces, bueno, eh, cuando yo uso tacos muy altos y todo el día, al final del día eso me pasa una factura, pues. Así es. Y el dolor en las rodillas es intenso. A veces hasta, bueno, no digo que se han llegado a hinchar, a dematizar, pero sí las siento como pesadas. Yo digo, y en ese momento uno se da cuenta. Dios mío, qué importante que es esta articulación, ¿no? Porque de todas maneras es la, la yo diría que, no, no, que es, no es que es la más importante, pero sí la que tiene mucho que ver con el soporte de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Así es. Y acuerdo. creo que es la que más se desgasta. Es la que más se desgasta y usted acaba de decir algo muy importante, después de utilizar taco todo el día uh -huh. y de tener una actividad diaria a la que a veces uno abusa un poquito, unos minutos Correcto. más de lo que normalmente está acostumbrado, es cuando tenemos estos problemas. Lo veo bastante frecuente. Mujeres entre Ajá. los 30 y los 40 años eh, tienen un poco de sobrepeso, ya no van a tener más hijos. Eh, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se meten a hacer bailoterapia. Y uno dice, pero bailar, ¿qué daño puede generar la Correcto, bailoterapia? Ajá. Entonces, sí, hacer movimiento de baile con rodillas en flexión y hacer movimientos de rotación de las piernas va a llevar pues, a algo que se llama un trastorno o un desgaste de la rótula, que se llama condromalasia patelofemoral. Es lo más frecuente, lo veo todos los días, es una cirugía prácticamente del día en la que el cartílago se ve afecto por el impacto repetitivo que genera la rótula sobre el fémur. Porque ¿Y eso se va desgastando? Se va desgastando, entonces empieza primero con algo que es un reblandecimiento, es decir, que el cartílago se hace como una bolsita, Ajá. entonces como no se le presta atención y dicen, uy, es porque abusé, ya mañana voy a estar bien, y vuelven a hacer el baile, y entonces, o vuelven a hacer canguyón, y entonces que resulta de que ese impacto, va, eso que está reblandecido lo empieza a fisurar, wow. eh, hace una grieta, claro. entonces la grieta se empieza a ensanchar, y continúa haciéndose más grande hasta que se cae. Y eso es lo que se conoce con el nombre de artrosis. Y es lo que vemos hoy en día con bastante frecuencia Ajá. debido a una mala preparación física o a un mal entrenamiento en el momento de hacer algo. Y mire, deporte. y no es que fue un deporte extremo, simplemente no, fue una bailoterapia, o sea, bailar, como usted dice, algo tan inofensivo. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que hacen deporte extremo, doctor? Ok, la persona que está entrenada para hacer deporte extremo, digamos un futbolista de, de alto rendimiento yeah. de los equipos locales que, es. que ahora los estoy viendo. Eh, la masa muscular de ellos, el, 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 el cuádriceps, prácticamente son mis dos piernas. Tienen un claro, son, los tienen bien hipertrofiados, bien, eh, bien to, ancho, bien crecido Totalmente Ajá. hipertrofiado, usted lo acaba de decir, Ajá. es un basto externo que va a soportar todas las lesiones que pudiera aguantar la rodilla. Ajá. Por eso ustedes pueden observar que cuando están jugando fútbol, eh, uno cae encima del otro wow, y se dan sí. vueltas en la cancha y ruedan 10 metros y se vuelven a parar y no pasó nada? nada. Y no pasó nada. Es por la gran masa muscular que tiene que va a proteger la articulación, la articulación de la rodilla, claro. igual con el tobillo, igual con su espalda. A ver si nosotros nos caemos y uh, nos rodamos un metro... No, vamos pues ya a parar. fractura. fractura sí. Eso es de fractura de ley. Exacto. Entonces, el... Si sí, en persona, la nota, no sé si usted escuchó, sí. a veces caerse de su propia altura. O sea, yo estoy parada, me tropiezo. Me caigo, eso es de mi propia altura y pum, así es. Una fisura, una fractura y sin estar haber hecho, haciendo ningún deporte, ni, ni bailoterapia, ni nada por el estilo. Yo sí, yo, sí, yo siempre he visto estos deportistas, eh, sobre todo a los futbolistas. Eh, y dicho sea de paso, usted está famosísimo con los futbolistas porque veo en su Facebook que oye, operó a fulano, operó a tano no. ¿ya? Y entonces... Efectivamente, ellos tienen más protección Exacto. que los que no hacemos ese tipo de deporte. Esa Ahora, protección es el músculo. Que en quiere. los niños, en los niños que juegan fútbol en su escuela, ¿qué es lo que más usted suele ver ahí en ese grupo? Bueno, en los niños lo que normalmente puede suceder es que existe dolor a nivel del cartílago de crecimiento. Ajá. Ya, el más frecuente es a nivel de la rodilla, en el lugar en donde se inserta el tendón de la rótula, el tendón Ajá. rotuliano. Ajá. Ya, ese tendón es un tendón muy fuerte, es el claro. que permite hacer el movimiento de extensión, de extensión y de flexión de la rodilla. Uh -huh. Entonces cuando lo someten a mucha carga y juegan un poco más de lo que deben de jugar, empieza a molestar me produce algo que se llama condritis, que es la inflamación del cartílago donde se inserta el tendón. Y hay que tener en cuenta, para los papás que nos están escuchando, cuando los niños se quejan de dolor de rodilla o de talones, Ajá. hay que observar. Ah, okay. Porque ese es el aviso. El, el dolor es como el, el, la alarma que nos avisa claro. que algo está pasando. Algo está pasando, correcto. Y entonces a veces no se le presta mucha atención. Ahí dicen, uh -huh. ah, no, es el crecimiento. Sí, está bien, es el crecimiento. Pero hay que tener en cuenta que ese tendón puede llegar, el, el, el cartílago está unido al hueso uh -huh. y el tendón se une a ese cartílago. Con tanta tensión y con tanta fuerza pudiera suceder esto y se levanta completamente el cartílago. Wow. Ya, entonces, eso se llama enfermedad de osgood schlatter es la persona que, las que, lo, personas que lo descubrieron. Uh -huh. ya, y eso es lo más frecuente en los niños a nivel de la rodilla. Y a nivel de los talones se llama enfermedad de Severs, que es lo mismo, es cuando el tendón de Aquiles con tanta fuerza hace un levantamiento o Pero una eso abulsión es, del, del talón. Puede un dolor terrible. O sea, ya cuando está levantado, claro. sí. Pero cuando empieza el, el proceso inflamatorio y empieza a levantarse, uh -huh, uh -huh. definitivamente entonces sí, es un dolor, el niño puede seguir caminando. Está cogida, pero y cogida. El niño es niño. Claro. El niño con dolor va a jugar y no tiene dolor. Así el es. dolor lo tiene cuando deja de jugar, que va y le dice, papá, me duele, pero si acabas de jugar. Entonces dice, ah, ya, ponte hielo, tómate esta pastillita y anda a jugar de nuevo al día siguiente. Claro. Entonces ahí es que vienen los problemas. Ya, creo que también hoy en día en los colegios hay mejor supervisión hay mayor control claro. de, del tema deportivo en los chicos uh -huh. este, ya hay escuelas deportivas de escuelas de fútbol y de otras actividades dentro del mismo colegio y siempre están supervisadas por un médico tengo uh -huh. entendido sí, siempre hay alguien ahí que uh -huh. dice a ver no sobrecarguemos vamos claro. más suave y lo mejor de todo es que los entrenadores de los colegios hoy en día, lo he visto por, por mis hijos, eh, tienen una mejor preparación, tanto física claro. y tanto mental para los chicos. O sea, les va mucho mejor. Perfecto. Creo que tenemos una llamada, Perfecto. mi querido doctor, al aire. Vamos a contestarla. Hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿De ¿Dónde nos llama? Buenos días, doctora Gilda. Habla con Fabiola, su Tocaya. Hola, ¿qué tal Fabiola? Sí, mi Tocaya. ¿Te gusta sí. escucharla? Sí, mire, doctora, ante todo, mis felicitaciones para el doctor Aguad. Mi familia gracias. fue paciente de su papá, un ah. gran traumatólogo. Ah, mire usted, qué sí. bien. Mire, yo quería hacerle una pregunta sencilla. Es que yo he oído mucho que es malo cruzar las piernas, estar sentado y cruzar las piernas que si sí puede afectar la espalda, no sé, ¿no? Y quiero que me aclare esto, ¿no? Okay. sí Ya, Fabiola, con mucho gusto. Preguntita? y, y qué Y muchas gracias por llamar y estar en nuestra sintonía. Tenía sí, tiempo que no nos llamabas. <laughs> todos los días sintonizo, todos los días sintonizo. Bueno, gracias, un placer haberla escuchado. Muchas gracias. Ya le vamos a contestar. Mire, qué bien, ¿no? El paciente de su, de su papá, esta, esta sí, amiga televidente es bien asidua a este programa. Qué bueno. Eh, ¿Es verdad esto? Yo también he escuchado algo a veces de que no es bueno cruzar las piernas, que porque sí, que porque no, que puede producir lesiones. ¿Qué hay qué ahí? Es? ¿Es un mito o es verdad? A ver, si generara algún problema cruzar las piernas, yo diría que toda la humanidad tuviera un problema en sus piernas. Uh -huh. Y todo el mundo las cruza y no hay problemas como tal. Eh, hay dos maneras de cruzar la okay. pierna. La una es prácticamente, sobre todo los varones... Que ponen, ya, una, que ponen una encima de la otra. otra, es una manera de descansar tanto de la pierna, del muslo y de la cadera, eh, es una forma de descanso. Okay. Y el cruce de pierna de las mujeres. Uh -huh. Las mujeres tienen otra disponibilidad de las caderas y de los músculos pélvicos claro. que permite que sea mucho más fácil más hacer el tijeras, creo que le llaman, Ajá. que es cuando prácticamente eh, el pie de una la meten la por debajo de, debajo de la otra, otra y están con las piernas cruzadas y, y están perfectas niños, sí. y así pueden pasar okay. todo el día. Si no hay un antecedente de una hiperlaxitud o de una inestabilidad de las caderas o de las rodillas, no debería de pasar absolutamente nada. Eso de ahí es por complacencia de los ligamentos Correcto. articulares, no, no tendría por qué molestar. Si hay una hiperlaxitud y nos sentamos de una manera inadecuada, ¿qué significa hiperlaxitud? Que por ejemplo este dedo de acá, eh, yo quisiera tocarme acá, entonces Ajá. yo no puedo hacerlo. Pero hay gente de que se baja este dedo claro. y este dedo lo tocan acá. Eso es una hiperlaxitud. Y así como este dedo permite bajar, eh, igual puede suceder con las caderas, con las rodillas o que pueden contornearse, contornearse. a nivel de su columna. Ayer y entonces... casualmente me, me pasaron un video por WhatsApp, un hombre que se ponía como araña, se iba claro. hacia atrás totalmente y caminaba como araña e inclusive parecía eh, un cuadrúpedo, pero... Hacia adelante, o sea, no, no en cuatro, sino hacia el otro lado, en arco totalmente. Uh -huh. Claro. Una flexibilidad terrible, ¿a qué se debe eso? eso es hiperlaxitud. Los, los ligamentos permiten claro. y ceden más de lo que deberían. Debe de haber hecho mucho entrenamiento para lograr sí, ese tipo por de. Por supuesto, si Estaban ya era mayor en... y, y, y lo continúa haciendo es porque nunca dejó de hacer el estiramiento. Claro. Entonces, los tiene ya moldeados. Los tiene exactamente. Ligamentos. Y eso se ve bastante frecuente en la gente que hace aeróbicos Exacto. y danza y cierto tipo de actividad o contorsión uh -huh. en, en el circo, por ejemplo, permite, que, pues, claro, que uno los es, ve bastante frecuentes. Ah. Antes uno decía que eran raros, hoy en día eso es algo normal, normal. con lo que uno vive y no tiene ningún, ningún efecto problema. y ningún problema. Perfecto. Mi querido doctor, vamos a irnos a un corte con esta última eh, observación que hemos hecho y los invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía porque ya regresamos con más de Viva Mejor. Gracias por permanecer aquí con nosotros en Viva Mejor. Estamos tratando el día de hoy las lesiones óseas o articulares que se pueden producir si realizamos o no alguna actividad física con el doctor Ángel Aguad. Y les voy a hacer, mi querido doctor, unas preguntas, algunos mitos que tenemos en relación con estas patologías. El primer mito me dice lo siguiente, no es tan importante estirar antes de alguna actividad física, o sea, recibir el calentamiento que se llama, pues verdad. A ver, ¿Usted qué cree? Eh, hay que hacer calentamiento. Eso claro. Es importantísimo de ley. de ley. La persona que no calienta va a tener muchos problemas. problemas claro. eh, definitivamente el estiramiento debe de ser primordial y yo diría a veces que hasta mejor que el mismo ejercicio. Sí, sí, sí. Un buen estiramiento, una, un buen calentamiento previo a alguna actividad es lo que nos va a llevar a que tengamos un mejor rendimiento en esa actividad deportiva. Usted se da cuenta siempre antes de, de entrar a un partido de fútbol todos los jugadores están calentando, están uh -huh. haciendo así movimientos, es, es hay un calentamiento previo, hay estiramiento y después de hacer la actividad deportiva igual tiene que ser así, Ajá. Ya, siempre calentar, lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es, ah voy a ir a correr 5 kilómetros, me y desperté, me de puse una. los zapatos de caucho y me fue a correr 5 kilómetros. Entonces, lo que va a generar esto es daño tanto en nuestra rodilla, como en nuestra columna. Claro, y aparte que los músculos de por sí producen ciertas toxinas, ¿verdad? Así es. Por en su fisiológicamente hablando, que eso pues se va acumulando y se acumulará más si no ha habido pues este calentamiento previo. Así es. Eso, eso es. se traducirá como una eh, lo que nosotros llamamos tetanización o calambre. Ah, sí, ¿verdad? son los calambres, Ajá. así es aumento del ácido láctico y tantas correcto. otras cosas que van a afectar la masa muscular. Así es. Y en muchos casos esto puede llevar hasta desmayos y a complicaciones a nivel ya cerebral. Cerebral, esto es correcto. Exacto. Tengo un segundo mito, mi querido doctor, que me dice: mis huesos son más resistentes por ser joven y no sufriré de lesiones graves. Esto es verdad, no creo. A ver, el, el hueso, y aquí vamos a entrar un poquito en polémica. Ajá, y yo sé ajá. que algunas personas que me van a escuchar podrían llegar hasta pensar mal de mí, pero yo creo que a temprana edad el hueso es de caucho. Usted Así ve es. que los niños se caen y Is, prácticamente rebotan. rebotan correcto. Puede ser que depende de la caída se si lleguen a fracturar, es correcto. normal. Luego, pues, este, a mediana edad. Nosotros, uh -huh. ya, eh, así es, medianísima edad, podemos tener una caída y no significa que nos vayamos a fracturar. Necesitamos la energía y el impacto para que esto pueda generar una fractura o algún tipo de daño sea articular Muy o bien. sea a nivel de un hueso largo. Hay gente que simplemente con el hecho de trotar siendo joven puede producir algo que se llama fracturas por estrés. Eh, fracturas a nivel del quinto, del cuarto metatarso en el pie, a nivel de la tibia pueden generarse fracturas por estrés. Uh -huh. Ahora, eh, lógicamente, a mayor edad, y este es el punto que quería mencionar, va a haber un envejecimiento natural, natural del hueso. Okay. Ya, entonces, ¿qué resulta? Que una persona de 60 años o de 70 años o de 80 años no va a tener la misma densidad mineral del hueso que una persona de 20 años. Por supuesto. Entonces, el envejecimiento natural del hueso se lo conoce con el nombre de osteoporosis. Uh -huh. ya, este, antiguamente, hace unos 10 años atrás, salieron unas medicinas que decían que era para evitar la osteoporosis. Hoy en día hay muchos estudios que dicen que esas medicinas también pueden llevar a fracturas, Acaba. porque al darle consistencia al, al hueso, hueso, que es claro. lo que la medicina logró, es. que está bien, eh, pierde la elasticidad del Así hueso. Es. Entonces, al perder la elasticidad del es hueso, más es más susceptible mm -hmm. a una fractura, y es lo que está sucediendo hoy en día con las personas ancianas que durante 10 años estuvieron protegidas porque su hueso se estaba haciendo más duro, hoy quedó tan duro que se fractura con que más facilidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso decía, claro. va a crear un poquito de polémica Así porque es. algunos laboratorios no, no, me van no, a decir, es que doctor, ¿y usted, usted por qué dice eso? eso claro. Pero eso es lo que se dice en la literatura hoy en claro. día. Y, y hay, hay estudios, estudios que lo demuestran. Lógico, o sea, estudios científicos que si bien es cierto, si ya dan ese tipo de de, 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 de o sea, o sea, están dando esa alerta es porque ya lo han comprobado y efectivamente es. tiene lógica lo que usted dice ponen tan duro al, al cuerpo lo ponen tan al hueso que lo ponen tan consistente que obviamente se vuelve a la vez más frágil ¿no? así así es exactamente sí. eso bien tengo otro mito mi querido doctor que dice el tercer mito tener un sobreentrenamiento deportivo no afectará a mis huesos bueno, hay un dicho que dice que todo lo que es en exceso es malo. Es malo, correcto. ¿Por qué la vida de un deportista profesional se acaba tempranamente? Ajá, así es. Yo es le verdad. pregunto a ustedes, claro, a usted, claro. mi doctora, ¿por qué? Porque a mayor carga va a haber mayor desgaste. Desgaste. La vida profesional de un tenista. ¿Cuántos años es? No llega más allá de los 36, Exacto, 38 años. antes de años. los 40 ya se están retirando. La vida de un corredor como el famoso maratonista que sí, nosotros tenemos, campeón olímpico, eh, olímpico este, tiene problemas en sus caderas wow. debido a la actividad y a la marcha. Por supuesto. Todos nuestros tenistas, todos nuestros futbolistas, llega un momento en que por la sobrecarga y la demanda, tienen problemas a nivel de sus articulaciones. Típico en, es la rodilla, típico la rodilla mayor y la Mayor la cadera. rodilla y la cadera. Ajá. Mayor grado, menor grado, dependiendo de la contextura, dependiendo del peso Correcto. y dependiendo de la actividad a la que fueron sometidos. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es verdad. Entonces, sí es verdad tiene lo que usted ver. dice, mientras más utilizamos eh, los huesos, pues obviamente tendríamos más lesiones. Vamos a contestar a otra llamada que tenemos al aire. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos está llamando mi querida amiga? Desde Machala, de la ah, provincia de Loro. Ah, de Loro, qué lindo, la, la provincia verde, como la nosotros la conocemos y su nombre. Este, María. María, cuénteme, ¿en qué la podemos ayudar? Mira, es que yo tengo un problema así de, la, de lo que es la columna. Uh -huh. Hubo un problema que me agaché y al querer levantarme tengo ya como casi un mes con ese dolor y no se me quita y he tomado unos... Medicamentos y no, no se me quita. Pero sí la ha estado viendo un traumatólogo o un especialista. Sí, en, no, no, no. En medicina no. general me dieron, me dieron ese tratamiento. Le este, dieron esa, esa, ese tratamiento. Ok, vamos sí. a escuchar. ¿Y qué edad tiene María? Tengo 50 años. Ya, yeah, ok, está joven, relativamente joven. Mi querida María, pero, esperemos pero entonces también, que el doctor. El peso también dice el doctor que puede ser. Porque Ajá, el peso, ¿cuánto? Es, Casi 190 libras. ¿Y cuánto mide usted de estatura? Uno cincuenta y cinco más. Uno cincuenta y cinco, ok, está como con 50 libras más de peso, de sobrepeso. Bien, mi querida María, escuchemos entonces qué es lo que nos va a aconsejar el doctor Aguad. Muchas gracias por habernos llamado desde Machala. Mire doctor, aquí bueno. nos ve en todo el Ecuador. Así es, que ajá, interesante. Ajá. La felicito por y su programa, Gracias, de Qué gracias Muchas gracias, muchas este, gracias. Bueno, ¿Qué le podemos aconsejar a María? O sea, la ha visto solo el médico general, según eh, ella misma nos dice. Ha enviado, yo me imagino, analgésicos. Así Tiene es? sobrepeso. A ver, eh, antiguamente todo dolor de espalda baja se pensaba que eran los riñones. Ah, Eso como que, que era correcto. mito. Es un mito, correcto. O sea, eh, hoy en día eh, estoy muy contento, hay muy buen nivel profesional, uh -huh. tenemos grandes médicos en el país. Uh -huh. eh, hemos hecho muchos cursos de posgrados y cada vez veo que la gente se prepara mucho más y puede llegar a mejores diagnósticos. Eh, yo le recomendaría a la señora que nos llamó primero, si tiene 50 libras de más, habría que tomar correctivos para eso. Uh -huh. Segundo lugar que debe de visitar a un traumatólogo para que le haga un examen completo de su columna. Correcto. En tercer lugar yo le recomendaría que cuando uno se agacha tiene que utilizar las rodillas y no la espalda. Así es decir, es. la fuerza, el, el brazo de palanca para levantar algo del piso no tiene que ser la columna. Es decir, uno no se debe de agachar de esta manera flexionando, no, correcto. sino que tiene que bajar con su espalda recta Ajá. y las fuerzas tienen que ser las a las piernas. Claro. Entonces, si las piernas hacen la fuerza, no tiene por qué suceder esto. Entonces, si usted tiene sobrepeso, 50 años que es una mujer joven, y se agachó y levantó algo muy pesado, pueden haber sucedido dos cosas. La una, que sea solamente un trastorno del músculo, que uh -huh. podría ser en el 99% de los casos, que haya un microdesgarro del músculo o una distensión del músculo erector de la espalda, los dos músculos fuertes que van a los uh -huh. lados de la columna. O y algo mucho más grave, que sería una hernia del disco claro. que por la fuerza que hizo se rompió el ligamento longitudinal posterior de la espalda y eso permitió de que el disco salga y genere una compresión a nivel de, de las raíces o de la médula o del, o del canal medular. Y eso es lo que puede estar generando el dolor. El dolor. Entonces habría que ver si es... Habría que, que descartar cuál de esas patologías. Claro, es, Claro, lo ¿Cómo más lo importante, haríamos? haciendo un examen clínico, uh -huh, eh, okay. hay maniobras que nos permiten ver uh -huh. si es que solamente lumbalgia, inflamación del músculo, okay. o si es que ya hay algún problema radicular, o si es que hay algún nervio comprometido. Ah, ya. Yeah. Entonces, solamente viendo podríamos podríamos maniobras decir en, así es con las y o se com podría complementar de pronto con una resonancia o algo ese es decir. el segundo paso hacer okay. imágenes si ya en y, su ya si ya en su examen y perdóneme que lo interrumpa ¿sí? si ya en su examen físico usted le, alguna de esas maniobras que realiza le resultan positivas por algo que usted sospecha entonces ahí envía la resonancia. se pide una resonancia se piden primero radiografías okay. y después resonancias okay. y esto lo que nos va a permitir es valorar dentro de la columna qué es lo que qué nos es lo está que sucediendo está pasando, así es pero Perfecto. Entonces, mi querida María, tiene el consejo del doctor Aguat A seguirlo, por favor. Tenemos otra llamada, mi querido doctor. Hola, ¿cómo está usted? De dónde nos llama? Hola, ¿cómo está usted? Buenos días, doctora. Le llamo de la provincia Bolívar. De la, 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 de la provincia de la provincia del Bolívar. Bolívar. Muy bien. bájele un poquito el volumen a su televisor y hábleme a través del de teléfono. Salvo, por de favor. Ajá. ¿Y su nombre? Ya, doctora. Cuénteme, ¿cuál es su nombre, me llamo mi amigo? Señor doctor Armijos, doctora. Señor Armijos, ¿cuál es la inquietud que usted tiene el día de hoy? Ya, yeah, doctora, verá, yo, sí, sí, la inquietud que tengo es que, verá, yo fui, o sea, fui deportista, trotaba todos los días. Okay. Tengo 65 años uh -huh. y me fui, he comenzado a doler las rodillas. Me quería Ya. Yeah. y el doctor, oh, me, el okay. traumatólogo, me dijo que tenía comienzo de artrosis. Okay. O sea, la consulta que quiero hacer yo es que ¿cuál es el mejor colágeno que puedo consumir? Perfecto. ¿Qué edad tiene mi querido amigo? 65, 65 años, doctora. Ya, ¿y, su, qué edad, y qué, cuánto más o menos pesa? 65, doctora. No, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es su peso? Peso es 66 kilos. 66 kilos. ¿Y mide? 66 kilos. ¿Y su altura? 1,60. 1,60. O sea, está más está o bien. menos, sí, está bien. 1,60. Ok, vamos entonces a responder. Usted está... Eh, queriendo que le sugeramos qué tipo de colágeno es el mejor para su problema. Sí. Pero primero vamos a escuchar qué otras recomendaciones de pronto tiene el doctor sí, Aguat. la bondad. Con mucho gusto. Y le agradecemos por su sintonía y por habernos ya. llamado de su ya, tan doctora, linda provincia. Más, gracias. Hasta luego, pase bien. Doctor Aguad, a ver, esto a está ver, interesante. Es uh -huh. muy interesante y es una pregunta muy valiosa. Ajá. Hoy en día todos preguntan cuál es el mejor colágeno. Ajá, es verdad. Y todo el mundo quiere tomar colágeno. ¿no? Uh -huh. Hay estudios que dicen que sí funcionan, hay otros estudios que, no. que dicen que no funcionan. Yo lo dejo a la discreción de cada persona. Okay. ¿Ya? En cuanto a, a la rodilla, si es que hay dolor después de haber hecho actividad deportiva y de trotar tantos años. A los 65 años efectivamente ya hay una artrosis. Eh, hay varios grados ah, de artrosis, sí, okay. eh, pero no creería de que existe una persona en el mundo de 65 años que no tenga una artrosis, porque ese es el desgaste natural, natural de la articulación. Ahora, lo que tenemos que determinar es ya con un estudio tanto clínico y de imágenes y unas radiografías tienen que tomárselas, eh, se llaman AP. Con carga, ¿qué significa eso? De que usted tiene que estar parado eh, el peso del cuerpo sobre sus rodillas, con la finalidad de ver si los espacios de la rodilla están iguales, si es que hay uno más abierto y uno más cerrado, o si está completamente perdido. Uh -huh. Y dependiendo de eso, se puede hacer tratamiento. Si están iguales o hay un discreto cierre de un espacio en la articulación, se podría manejar conservadoramente si el dolor es por esa artrosis, por, okay. por ese desgaste articular. Hoy en día existen en el mercado algunas inyecciones que uno las puede poner. filtrar sí. dentro de la rodilla y las puede poner eh, con la finalidad de lubricar y de nutrir ese cartílago. Entonces, lubrican la rodilla con el respeto de las personas que nos escuchan y el suyo, doctora. Es como tener una bisagra que está ya oxidada ajá, ajá. y uno va y le echa un poquito de aceite. aceite y esa bisagra sigue estando oxidada, pero tiene mejor función. Lo mismo sucede con la artrosis. Entonces la finalidad es echarle el aceite, que es este gel claro. o esta este aceite, lubricante. este lubricante que uno lo inyecta para que funcione mejor, okay. pero la artrosis va a, va seguir, a seguir allí. Y con esa idea, mi querido doctor, quiero invitarlo a que vayamos a un corte porque después quiero eh, seguir tratando con usted este tema y con otros métodos que quizás también nos van a ayudar, que hemos estado hablando aquí usted y yo en, en, Perfecto. en interno. Así es que, Gracias. mis queridos amigos, ya regresamos más con Viva Mejor. Espérennos, que ya volvemos. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos de regreso hablando de las lesiones óseas y articulares que se pueden presentar en nuestro día a día o por practicar algún deporte extremo, con nuestro querido doctor Ángel Aguat. Doctor, uh, siguiendo con el tema este de la, del colágeno y de la artrosis que estamos hemos estado hablando, eh, ¿qué me dice usted acerca de esta técnica que es el Plasma rico en plaquetas para este tipo de patologías que muchas veces se presentan en personas que, por desgaste, pues eh, debido a su actividad física o simplemente por la edad, ya tenemos? Bueno, el plasma rico en plaquetas se utiliza hace unos 40 años atrás, atrás. y es que no es más. Ajá. Empezó a utilizarse para ayudar a reconstruir la pérdida de hueso en las extracciones a nivel de los dientes. Correcto. Y entonces eh, empezó a funcionar bastante bien, y más o menos hace unos 15 años atrás, y lo recuerdo muy claramente, eh, estuve en un curso en Cusco, y en, de ahí nos fuimos a Machu Picchu, Ajá. lindo ese escenario. Y ahí se habló mucho sobre eso. Y cuando yo regresé acá al Ecuador, yo dije quiero hacer eso y casi que todos me dijeron que yo estaba loco. Entonces fue exactamente 15 años atrás. Yeah. Y hoy en día veo de que ahora todo el mundo quiere utilizar plasma rico en plaquetas Correcto, y todos. hacen tratamientos para todos y hasta para que salgan más cabello. Y más cabello y para que ajá. se rejuvenezca uno y las articulaciones. para el acné, para todo. Y para ajá. el acné y, y veo de que tiene bastante acogida. Es muy bueno. Y también es malo. A ver, el plasma rico en plaquetas no es que es el elixir de la vida, y porque me pongo plasma rico en plaquetas voy a ser más joven, voy a vivir más y voy a tener más pelo. O sea, creo que a veces se distorsionan no, sí, las o cosas. O se exageran. O las, se exageran. Sí, en mi campo, en lo que yo hago, para el desgarro muscular, la infiltración de plasma rico en plaquetas es espectacular. Ver, no me diga. Ay, qué ¿Por bien. qué? El. el las plaquetas son las células de la sangre que van uh -huh. a ayudar a cicatrizar todos los tejidos. Correcto. Al tener el concentrado y aplicarlo en un lugar que está afecto en el cuerpo, sea un músculo, sea una articulación, uh -huh. o sea alguna, algún defecto de, de hueso por alguna fractura, va a ayudar a que se regenere más rápido y de una mejor manera esa superficie. Entonces, si yo tengo un dejarro muscular. Y vista eco, nosotros vemos que hay una brecha, inyectamos el plasma en esa brecha. Eso va a ayudar a rellenar ese músculo, lo va a ayudar a cicatrizar mejor rápido. y va a hacer que la cicatriz que se forma en ese desgarro no sea tan dura, okay. sino que sea mucho mejor, como que si fuera músculo. No vuelve a ser músculo, pero le va a dar okay, mejor ahora, elasticidad. Porque igual van a haber más. Eh... Elementos ahí de fibrosis, ¿no? Así, así todo. es. ¿Por qué se pueden producir estos desgarros musculares? La, 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 ¿La causa más frecuente? Los desgarros musculares es por falta de calentamiento o por alguna contusión o un golpe en el momento de una actividad. Algún okay. movimiento brusco va a generar de que el, el, el músculo se estire más de lo que debe y okay. eso puede llevar a un desgarro. Ah, ok. Segundo lugar en donde ponemos el plasma, uh -huh. este, en articulación de rodilla, por ejemplo. Ah, ajá. Lo utilizo bastante frecuente en artrosis grado 1, grado 2, en pacientes a los que he operado de ligamento cruzado y que les he operado de menisco, de reparación meniscal, uh -huh. va bastante bien porque ayuda a cicatrizar mejor ese músculo. Ya. Y de ahí hay otras aplicaciones, como por ejemplo en el tobillo y en el hombro, donde ayuda a mejorar. Pero también decía de que a veces tiene un efecto secundario. Por ejemplo, si yo inyecto en un hombro plasma rico en plaquetas, en muchos casos podría llegar a generar mayor rigidez. Ah, no me diga. Claro, entonces por eso digo, no es el elixir de la vida. Uh -huh. No es que vamos a usar plasma para todos y con el plasma vamos a ser todos jóvenes y nos Exacto. va a ir bien. Y entonces me voy a poner plasma en mi rodilla para poder jugar pelota y ser mejor que Messi. No, no, eso no es así. Sí ayuda, ayuda muchísimo. ¿ya? Pero tampoco es que es la cura para todas nuestras enfermedades. Claro, o sea. Eh, es un muy buen medicamento, inclusive propio, nuestro, ¿verdad? Así que no es. va a tener efectos colaterales y a su vez que a la larga saldría más barato que estar comprando otro tipo de medicamentos, pienso yo. Bueno, la preparación del plasma tampoco no es tan barata, se uh -huh. necesita centrífugas especiales y hay un doble centrifugado que es el que va a ayudar okay. a que se quede solamente el concentrado, el concentrado. de las plaquetas. Así okay. es. o sea, hay que tomar en cuenta eso también. Doctor, tenemos una consulta en redes sociales que la vamos a proyectar ahora y que nos dice lo siguiente tengo 32 años y tengo osteogénesis imperfecta pero en grado un grado menor es bueno tomar colágeno uh -huh. muy bien bueno, me hubiera gustado me, ¿Sí? me hubiese gustado saber cuántas fracturas tiene por la osteogénesis claro. imperfecta Ajá. Porque generalmente, aunque decía que es un grado menor, menor sí. ya, o sea que no creo que tenga tantas, tantas fracturas, fracturas claro. pero no creo que el colágeno vaya a ayudar a mejorar la osteogénesis imperfecta. Uh -huh. Más bien, hay otro tipo de medicinas que pueden ayudar, que lo mencionábamos hace un rato, Así es. Eh, que pueden ayudar a darle mejor consistencia y mejor densidad mineral ósea al hueso. Okay. Ya, pero eso de, debería de consultarlo directamente al endocrinólogo ya, y al médico clínico que claro. está viendo al paciente para que él le recete la mejor medicina. Perfecto, entonces la persona... Pero que no nos es hizo, colágeno. Claro, no es colágeno. O sea, habrían otras alternativas farmacológicas que usted debería pues acudir, como bien dice el doctor, a su endocrinólogo o a su clínico para que le dé el tratamiento adecuado. Pero el colágeno no es suficiente o no es lo, lo ideal. Doctor, tengo otra pregunta que me dice, ¿no necesito demasiado reposo para una operación o una lesión en mi cartílago? Si ya tengo mi cartílago lesionado, ¿necesitaría yo reposo? A ver, eh, reposo, definamos la palabra reposo. Mm. El reposo acostado en cama es lo peor del mundo. Ya, eh, claro. El estar acostado en cama o buscar un pretexto para no salir, no trabajar y quedarse en la cama porque tengo una lesión de cartílago, no, 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 o sea, no, va a terminar qué. con trombosis, va a terminar Por con supuesto. embolias en las piernas, sí. va a terminar con sobrepeso, con escaras y quién sabe un sinnúmero de problemas más. Entonces, reposo deportivo, si es que tiene algún trastorno interno en su rodilla, Sí. O sea, no hacer deporte. Exacto. Ese es el reposo. Si es que tiene dolor en la rodilla y entonces eh, se lesionó jugando y usted sabe que su rodilla no está bien y algo está pasando, ok, hasta que vaya donde el médico, si es que le va a tomar algunos días, guarde reposo, no siga jugando. Claro. Y de ahí ya, pues el médico va a determinar si es que tiene que hacer algunas imágenes o si es que. Hay que hacer reposo, hay que aplicar hielo, hay que hacer fisioterapia, o si se necesita alguna intervención quirúrgica. Perfectísimo. Y bueno, otra pregunta más que tengo o uh, un mito sería así: el quinto mito dice, si yo sufro alguna lesión, solo debo vendarme para prevenir algún esguince, lesiones en los huesos. ¿eh? A ver, este, si tiene alguna lesión, <coughs> el vendaje lo que va a hacer es ayudar a estructurar mejor el tobillo. Okay. Para evitar esguinces del tobillo. Del tobillo, correcto. Ya, si hay antecedentes de atrofia muscular y obligatoriamente, entre comillas, quiere ir a jugar fútbol, entonces definitivamente tiene que cuidar y proteger esa rodilla, uh -huh. probablemente uh -huh. con una rodillera. En lo personal, soy enemigo del uso de rodilleras. Uh -huh. Las rodilleras vienen en small, medium, large y extra large. Okay. ¿Qué talla de rodilla es usted? Imagínese. Entonces no es su talla. ¿O es medium o es large? Claro. Entonces nos corremos el riesgo que la medium nos apriete mucho. Mucho. Uh -huh. Y entonces si nos aprieta mucho vamos a tener más atrofia muscular y vamos a tener problemas del retorno venoso ¿Y de atrás. Eso lo iba a decir, y entonces ¿no? puede hinchar la pierna Por y va a terminar siendo peor. Entonces. Lo que iba a ser como una solución va a terminar dañando más la rodilla porque está tan ajustada que la rótula la va a presionar más y cada vez que uno doble la rodilla va a haber mayor presión y si el problema es que en la rótula tenemos un reblandecimiento que lo mencionamos, lo va a terminar claro. de fisurar. Por supuesto. Ahora, si se pone la large no le va y a le queda nada. floja, ¿de qué le sirve una rodillera? que tenga que a cada rato estar subiendo porque se le vuelve a bajar entonces no, no es, es muy difícil encontrar no, la medida ideal. No es la por eso en mis pacientes cuando yo los opero y les pongo vendaje me dicen pero por qué el vendaje qué pereza mejor es la rodillera el, el vendaje uno lo hace dinámico es claro. decir a su necesidad por eso es mucho Lo mejor utilizar de el vendaje. Y hay que hacerle caso al especialista. Yo digo esto siempre. Bien, mi querido doctor, nos vamos a ir a otro corte para regresar ya con nuestro último bloque de Viva Mejor y las lesiones óseas. Ya volvemos, queridos amigos. Ya estamos aquí de regreso y vamos a contestar una llamada que tenemos en espera. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, mi doctora. ¿Cómo, ¿Cómo está? Gusto, está? Gusto, ¿Cómo saludar? ha pasado? Qué gusto que nos sí, llame. Gracias. ¿De dónde llama? De la ciudad de Machala le estoy llamando. Por favor. Ajá, muy bien. ¿Y su nombre? El señor Dan Jiménez, me saluda a mi doctora. Ah, muchas gracias, señor Nemez. ¿En quién lo podemos ayudar? Sí, Mira, tengo una inquietud eh, que me. Viene preocupando bastante en torno a, un, a la salud de mi, de mi familia, mi señora okay. madre en este caso. Okay. El asunto es que yo le he hecho tratar con le he hecho tratar con médicos especialistas, el traumatólogo, el doctor eh, reumatólogo y uh -huh. el doctor endocrinólogo. El, eh, el asunto es que el asunto es que el, los médicos me diagnostican entre ellos coinciden, ¿no?, pero tienen sin número de diagnósticos. Lo que me preocupa es que en realidad de todos ellos eh, no me dan un diagnóstico total, que en sí, ¿qué es lo que tiene mi familiar? Okay. Porque me hablan de que uh -huh. tiene, por ejemplo, espondilartrosis, uh -huh. trastorno discolumbar, en un certificado médico me hablan de que tiene lumbociatalgia, uh -huh. en otro certificado... Médicos me dicen que tiene diabetes, bueno, endocrinólogo diabetes miletius, el fisiatra me dice que tiene trastorno liscolumbar y otras, radiculopatía Bueno, en fin. Entonces yo ya de medicamentos ya he eh, uh -huh. tratado de minorizar, más bien usarle un solo medicamento para que no eh, afecte o tenga efectos secundarios en su salud. ¿Qué edad tiene su mami, señor Jiménez? 65 años, 66, no, perdón, 66 años. 66. ¿Y es diabética desde cuándo? Ya, pues bueno, todo este padecimiento tiene aproximadamente unos 10 años. 10 años. ¿Y se le duermen las piernas a su mame? Sí, ya ha tenido de entre tres veces eh, consecuencias de que en el momento que no he estado yo, porque yo soy la persona que está bajo mi protección, ella se, se, se ha encontrado a piso y he tenido que llamar a la ambulancia. o... Personas cercanas para que puedan auxiliar. Ah, caramba. Yeah. Okay. Perfecto. Muchísimas no. gracias por habernos llamado desde Machala y eh, ya le contestaremos inmediatamente gentil, a su mi doctora, Muy gentil, inquietud. Gracias. gracias, muy amable. Bueno, este, Un 65 bien, años, ¿sí? 10 años con diabetes, eh, toma sus medicinas uh -huh. para la diabetes, asumo que ha de estar controlada el azúcar. Así es. Eh, bueno, la lumbociatalgia que le han dicho es como darle un nombre a lo que ella tiene, es decir, al dolor de la al parte dolor. baja de uh -huh. la espalda que baja hacia la pierna piernas, o que correcto. se irradia hacia la pierna. Eso es lo que se conoce con el nombre de Lumbos ciática de uh -huh. o de lumbociatálgica si compromete espalda y abajo. En las personas diabéticas también hay algo que se llama polineuropatía diabética, Así que las es. piernas empiezan a dormir por el tema de la circulación por el azúcar. Entonces habría que diferenciar y habría que valorar para saber si es que o es una polineuropatía o una neuropatía diabética o si es que hay algún tipo de compromiso ya radicular, como, como lo parece que lo estaba leyendo en el informe, Ajá, que sí. hay una radiculopatía. Uh -huh. Entonces, si hay una estenosis del canal en la columna y ya no le permite caminar y está con mucho dolor. Eh, definitivamente habría que hacer un tratamiento para descomprimir esa médula. Por supuesto. Dependiendo de las condiciones del paciente. Así habría es. que poner en una balanza. Si la mamacita suya, señor Jiménez, está bien, está muy lúcida, es muy activa, pero tiene dolor, habría que correr el riesgo de intervenirla quirúrgicamente. Claro. Pero si ya está mayorcita y ya no se levanta, si ya no camina, si ya se confunde mucho. Entonces, en ese caso, pues habría que hacer medidas alternativas, habría que hacer infiltraciones directamente en el canal, un bloqueo peridural, dar o sea, medidas. ya métodos menos invasivos, habría que utilizar. Métodos menos invasivos porque sí consideraría poner en una balanza riesgo, beneficios. Correcto. Ya, pero ojo, estoy contestando preguntas al aire. Al aire Yo es no verdad. puedo afirmar que esa respuesta va dirigida para el señor que nos llamó. Así es, es correcto. Sí, después su no quisiera que digan, el doctor Aguad en el canal dijo y la Esto doctora Gilda dijo, y, y no, no claro. yo no la conozco a su madre. En base yo, a la poca información la poca que informa, tenemos, así, así es. es, damos un criterio muy modesto, así ¿no? es. habría que estudiar un poco más el caso. Totalmente. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿De ¿no? dónde nos llama? Estoy llamando de Macas de Morona, Santiago. Ah, qué bien, del oriente, qué linda, sí. qué lindo. Cuéntenos, amiga querida, ¿cuál es la inquietud que usted tiene? Mira, eh, yo tengo un caso uh, de mi esposo, tiene 69 años, y okay. él tiene un, tiene un dolor de la pierna, pero uh -huh. el traumatólogo le hizo una ecografía y dice que tiene un desgaste en la columna, pero ahí no le duele la columna, sino la, la, la pierna. pierna. Mm. Okay. Y el, el la traumatólogo pierna, lo ¿en que qué le parte? dice es que que o sea que tiene perdido lo que está perdido ya no se recupera y que tome solo el dolor para el, para el dolor y, y él sigue haciendo, hicieron terapias para, pero no le calma el dolor okay. pero dolor en qué parte en, ¿En, en la el muslo pierna. En, en el muslo la, ajá. en la pierna abajo en la rodilla el en pie en la pierna en la pierna derecha del del muslo hasta la rodilla y le motivo hasta el talón Ajá, toda la Pero pierna. Una ciática, claro, así es, eso sí. muy probablemente que haya una compresión nerviosa. Mi querida amiga, muchísimas gracias por habernos llamado. Ya le vamos a dar una respuesta y consejos. Gracias. Bueno, ahí, si hay ahí... si hay dolor desde el glúteo hasta el pie que irradia y produce ajá. adormecimiento, estamos frente a una ciática, ciática pura. ajá, ciática pura. la ciática es el nombre que se le da a la inflamación de, del, del, nervio del nervio ciático que sale en la columna y llega hasta el dedo chiquito del pie. Y entonces eso va dando sus ramitas, sus ramificaciones, uh -huh. y si hay un compromiso o una presión arriba de ese nervio Así o es. de una de las estructuras que van a formar el nervio, lógicamente esto va a dar dolor. ¿ya? Y va a dar dolor referido a la pierna. Y ahí el tratamiento Sin tener que... Médico. Eh, a, o qué? a veces no hay dolor en la columna, yeah. o sea, es una ciática claro. pura. Así es. ¿No? Ahí lo que habría que ver es, primero, confirmar que estamos hablando de que sea algo del nervio. Si es así, entonces lo que tenemos que hacer es una resonancia para ver uh -huh. eh, qué tipo de hernia es la que tiene y, y extraer la hernia y se claro. acaba el problema. O sea, tratamiento quirúrgico. Si es que está comprobado que comprobado, es. Comprobado. Vuelvo claro. a decir, o sea, para la información es lo que más o menos puedo contestar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Bien, este tengo otra pregunta que hacerle y esta creo que ya casi que es la última pregunta, así que seamos muy concretos. Perfecto. ¿Por qué es tan complicado reparar el cartílago articular? Porque el cartílago es una estructura prácticamente avascular. Okay. Se, se nutre por, por vecindad, uh -huh. por, por contacto. Uh -huh. En el momento que se daña, eh, continúa avanzando el daño porque no se lo sella a tiempo. Okay. Hoy en día lo que hacemos es sellarlo con radiofrecuencia. Y ah, ayudar okay. a, a nutrirlo, porque una vez que el cartílago se daña, se dañó. Se dañó. No, no, no hay marcha atrás. ya Existen productos en el mercado que pueden ayudar a regenerarlo. Eh, lo que hacemos en artroscopía es perforaciones para que esto produzca un poquito de sangrado. Estamos hoy en día colocando un uh -huh. implante uh -huh. encima para okay. que ese sangrado se quede allí y eso me ayude a regenerar, pero no el cartílago, sino que se forme un fibrocartílago. Claro, claro. Que es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Entonces va a tapar el hueco, pero es una ayuda, es una ayuda claro. que va a alargar la vida de esa rodilla. Y eso supuesto. es lo que se está haciendo hoy en día. Ah, mire usted. Sí. Y es un método inclusive mínimamente invasivo. No es como ¿no? una artroscopía claro. y de recuperación muy rápida. Muy rápida. Es costoso, pero de verdad que los resultados que he visto a la gente que se le uh -huh. ha puesto es bastante bueno. Se están haciendo estudios experimentales en otras partes del mundo con matriz de cartílago que se cultivan afuera y luego se los implanta, pero todo es experimental. O sea, acá en nuestro medio lo más cercano que tenemos a la reparación del cartílago es la artroscopía, es algo que se llama mosaicoplastia que sacar un pedacito de cartílago de la misma articulación para eh, introducirlo en el lugar a donde uh -huh. está dañado. Pero va con un tarugo de hueso que es el que va a fijar a ese sellano, cartílago. Claro. No es el cartílago sobre cartílago. Ya. Y de ahí, por ejemplo, en niños cuando tienen un desprendimiento de todo el cartílago, a veces entramos y lo suturamos con hilo que se usa para ojo. Entonces, muy yeah. chiquito. Perfecto. Oh, bueno, qué interesante, mi querido doctor. Pero qué pena, tenemos que despedir el programa, ya se nos acabó el tiempo y les agradecemos mucho a nuestros queridos televidentes que nos han llamado y que nos han estado siguiendo el día de hoy. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Ángel Aguad hemos sido los médicos que hemos ido hoy día a sus casas. Muchas gracias por su sintonía y véannos en nuestro reprise hoy, 7 de la noche. Hasta mañana.